Reanudamos el pleno para terminar esta iniciativa con la intervención del Grupo Nacionalista. Señora Gonzalo. Eskerrik asko, Alcalde Jauna. Bueno, la verdad es que tras la segunda intervención del turno popular, lo que yo creo que ha quedado constatado, lo que es palpable, lo que es evidente, lo que ha quedado en evidencia, pero clara, es el talante negociador y la voluntad de diálogo que tiene el colectivo que hoy ha acudido a este turno popular. Desde luego, también sorprende la intervención de algunos grupos en este pleno, que de alguna forma ante una intervención en la que, como digo, creo que ha quedado muy evidente el nulo o el escaso, cuando menos, talante y la voluntad de diálogo de este grupo, todavía hablan de posiciones de igualdad, de apelar al diálogo, dan una cobertura a este tipo de actuaciones que yo creo que, francamente, demuestran, cuando menos, como digo, falta. Me han parecido intolerantes en las manifestaciones que se han realizado, máxime, cuando quien preside hoy la sesión no puede en ningún caso intervenir. Y eso es algo conocido por todos. Me gustaría también señalar, aparte del tema de la intervención de los grupos, pues desde luego con estas bases hay que comprender que resulta cuando menos difícil encontrar apoyo a sus pretensiones, si estas son las bases del diálogo que ustedes pretenden sentar, que desde luego no han sido las de este equipo de gobierno municipal, que ya personalmente se implicó, señor alcalde, y a efectos de plantear una alternativa, porque hemos dicho no estamos en contra de un proyecto, pero sí de que haya unas mínimas reglas, haya obligaciones, y en ese sentido no entendemos desde luego la posición que ustedes manifiestan. También me gustaría señalar que respecto a la ocupación de estas viviendas, bueno, pues señor Garnica, la ocupación legal de estas viviendas en el barrio de Recaleor, usted sabe que se inicia en el año 2013, en pleno proceso de realojo de estas 192 viviendas. Antes de que terminara esta legislatura ya había 20 viviendas ocupadas, 20, de forma ilegal en la ciudad, la mayoría en el Recaleor, tal y como además se recoge así en actas de Ensanche 21. Quiero aclarar este dato para aclarar que el fenómeno no surge durante este mandato y para neutralizar, como se las acusaciones que ustedes formulan de forma muy interesada en el sentido de que ha sido este Gobierno municipal quien ha permitido esta situación. Precisamente ha tenido que llegar este equipo de Gobierno municipal para hacer frente a esta situación. Para hacer frente a esta situación, esto es así, ustedes dejaron pasar y nosotros tenemos que actuar. Como hemos tenido que respaldar una actuación que no siendo nuestra, no siendo iniciativa municipal, sí la respaldamos. Y la respaldamos, como hemos dicho, por razones de seguridad, por razones de infravivienda. Yo, señora Larrión, hoy Barcatu no está. Les invitaría a algunos grupos a abandonar pues bueno, una visión bucólica de lo que puede ser el proyecto. La realidad es que ustedes están en unas viviendas que no tienen condiciones de habitabilidad dignas y donde la seguridad, desde luego, está en juego. No podemos ni apoyar las pretensiones, visto cómo se ha expresado, cómo ha ido esta segunda intervención. Con estas bases es muy difícil, desde luego, ante esta intolerancia, el sentar ninguna base que permita poder llegar a un punto de encuentro. Por otra parte, también me gustaría señalar que bueno, pues la moción del Partido Popular no puede tampoco encontrar apoyo en nuestro grupo. Contiene afirmaciones que únicamente pretenden generar una sensación de alarma en la ciudadanía que tampoco es real, que buscan nuevamente la confrontación, la ruptura de la convivencia, porque los trámites, y porque los trámites además encaminados al cumplimiento de los acuerdos que se adoptan en el seno del Consejo de Administración de Ensanche 21 ya están iniciados. En consecuencia, carece de toda posibilidad de prosperar o de sentido la moción también que ustedes plantean. También me gustaría recordarles, hay 115.000 viviendas. No puede, en la ciudad de Vitoria, no puede sembrarse una sombra de alarma a este respecto.
Nosotros no vamos a apoyar ninguna moción, ni de unos ni de otros, que lo único que se sustente es en estrategias políticas, políticas e interesadas. Nosotros siempre vamos a apoyar mociones que vayan en pro y en beneficio de todo el interés de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y de todos los que residen en ella. Pero no nos vamos a dejar llevar ni por unos ni por otros. Las estrategias, las mociones basadas en estrategias exclusivamente políticas y demagógicas no son las que nosotros vamos a apoyar en ningún caso. Solamente estaremos en aquellas mociones que realmente sean, demuestren que hay un interés porque la ciudad continúe avanzando, porque la convivencia sea respetuosa entre todos y que realmente sean en interés de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, señora Gonzalo. Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, de la enmienda a la totalidad que presentan los grupos Irabasi, Podemos y H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, por lo tanto, con el voto favorable del grupo H. Bildu, Podemos e Irabasi y el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. Ahora corresponde la votación de la moción original presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo Popular y el voto contrario del resto de grupos. Terminado el debate, despedimos el turno popular y seguimos con el siguiente punto. Moción del Grupo Irabasi, ganar sobre el estudio de la implementación de una tasa por aprovechamiento del dominio público. Esperamos unos segundos para que se pueda despejar la sala. Señor Fernández. Sí, mira, es que bueno, pues voy a ir bastante al grano por las horas que son y todavía quedan mociones pendientes y espero que esta, bueno, sea mucho más calmada, lógicamente, eso seguro, y para que tenga un mayor acuerdo, que es el tema de proponer una tasa para que las eléctricas paguen un peaje por ocupar el dominio público con el tema de los tendidos. Ya sabemos que, bueno, pues en el municipio de Vitoria-Gasteiz hay una tasa de aprovechamiento especial de dominio público para compañías como la de agua, gas, telefonía y electricidad por ocupación de espacio público, en este caso vamos a decirlo, el espacio urbano, y dicha tasa se calcula con el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación anual de estas compañías. Bueno, pues recientemente bueno, ya ha habido sentencias del Tribunal Supremo que reconocen otra tasa, que es la tasa de especialmente de las zonas más rurales, las zonas rurales y de naturaleza, donde bueno, pues por la ocupación del dominio público las empresas eléctricas tienen que pagar por la ocupación, por la instalación de las instalación o el mantenimiento de las líneas de tensión. Por lo tanto, pues la propuesta que lanzamos, no tanto para igual, vamos a decir, Vitoria-Gasteiz en general, sino para los concejos del municipio, puede ser muy, muy interesante porque podría suponer, insisto, unos ingresos adicionales a sus cuentas, ¿no? Por ir más o menos a grano, lo que queremos instar es a estudiar esta tasa, a ver la implicación que podría haber y a ver el aprovechamiento que puede tener. Y hay en municipios también pequeños en el Estado español que ya han estado o ya la están imponiendo, y entonces que entendemos que puede ser una medida buena, pues para esos ingresos atípicos, ¿no? Y por lo tanto, pues esa es básicamente la moción que traemos hoy, que es bastante rápida de explicar, es más complicada quizás en los términos más técnicos, pero entendemos que podría ser un ingreso adicional para los concejos, ¿no? Es que Jauna, turno del Grupo Podemos. Muchas gracias. Bueno, yo también, al igual que la exposición, no intentaré no alargarme. Creo que la búsqueda, y creemos desde Podemos, que la búsqueda de recursos dentro de las posibilidades que ofrece un municipio es algo totalmente lícito, y esta es una posibilidad más, y más cuando se usa parte de ese espacio público, el espacio que es de todos y de todas, en beneficio de
empresas eléctricas, como es en este caso. Empresas que si bien hace poco veíamos como el viernes pasado, creo que fue a última hora, obligan, por ejemplo, a cortar nuestros árboles o crean posibles riesgos en la población por la cercanía de esos tendidos eléctricos. Creemos que puede ser una situación positiva, creemos que puede ser una iniciativa positiva. Sí que realmente técnicamente no lo tenemos muy avanzado, no lo tenemos muy en conocimiento. Creo que allá habrá tiempo en el debate de ordenanzas municipales, pero quizás demostrar la voluntad política en este pleno y que salga esta moción adelante puede ser una buena piedra de toque para que dentro de 4 o 5 meses, cuando empecemos a debatir sobre ordenanzas, podamos incluir por qué no está en una ordenanza ya existente o crear una nueva. Es proceso para ello. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Elojal. Turno del Grupo Socialista, señor Zapatero. Gracias, señor presidente. Bueno, la autonomía municipal viene reconocida en la Constitución Española, evidentemente, y en la Carta Europea de Autonomía. En este sentido, se le reconoce potestad normativa a las distintas corporaciones municipales y entre ellas en el ámbito de carácter fiscal. En este sentido, me permito, no me voy a extender mucho, evidentemente, pero me permito recordar el decreto legislativo 2 del 2004 de 5 de marzo, donde se establece en el artículo 20 que las entidades locales, y leo textualmente, los términos previstos en esta ley de haciendas locales podrán establecer tasas por la utilización privativa de aprovechamiento y de competencia local. En este sentido, se han hecho uso en varias ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, está la telefonía móvil, transporte de ferrocarriles en concreto, que os recuerda que también, y evidentemente también a los servicios de suministro de energía eléctrica. Yo he estudiado profundamente esta cuestión y reconozco que vamos a apoyar porque se dice que se estudie, pero le anticipo que técnicamente no es nada sencillo. Técnicamente no es nada sencillo de articular una cuestión de estas. Y en segundo lugar, hay algunas sombras de duda que podríamos incurrir en doble fiscalidad, doble imposición. Entonces, eso me suscita dudas. Pero dado que el término de la redacción de su moción es estudiar, entonces la vamos a apoyar. Nada más, gracias. Gracias, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcate Jauna. Bueno, pues sí, de forma muy breve, señalar que compartimos el espíritu y la iniciativa de la moción, porque entendemos que en esa búsqueda de mayores recursos para los ayuntamientos, de alguna forma, pues estamos todos. Pero no podemos obviar tampoco las dificultades y las dudas que nos suscita la viabilidad tanto legal como técnica que comportaría el establecimiento de esta tasa por ocupación del suelo en base a las instalaciones que bueno pues de transporte de energía eléctrica, ¿no? Y ello un poco se ha adelantado por parte del señor Zapatero las dudas que nos suscite, que son reconocidas así por la FEM, por la Federación Española de Municipios. En este sentido, aunque ya apunta también su grupo y en su moción, que bueno, plantean que pueda ser estudiado no tanto pensando en lo que es Vitoria-Gasteiz como ciudad, sino en lo que pueden ser los concejos, y en ese sentido, pues bueno, entendemos que puede haber cuando menos un pensamiento, porque ya de hecho el Departamento de Hacienda estaba valorando en la propuesta de ordenanzas fiscales para los diferentes proyectos que se debatirán cuando proceda, pues incorporar una tasa en este sentido. Es verdad que las diferencias o las dudas que se suscitan de carácter legal y técnico pues tienen que ver con efectivamente esa posibilidad de que estemos grabando dos veces al mismo sujeto, porque le grabamos por el suministro a la vez que le estamos grabando, digamos, por el cable. Porque también tiene dificultades para poder identificar la base imponible del impuesto, en base a que habría que realizar, tener un inventario muy claro de las redes, por dónde discurren, qué espacio público realmente están ocupando. Y bueno, creemos que eso es una de las dificultades. De hecho, el grupo de trabajo que a nivel de la FEM ha trabajado esta cuestión, pues recomienda adoptar un criterio de prudencia y valorar por cada entidad local si el esfuerzo que supone realizar el preceptivo informe técnico económico y la posterior defensa jurídica de la ordenanza previsiblemente impugnada pueda devenir antieconómico en comparación con el rendimiento del tributo. Creemos que ante estas incertidumbres
vamos a apoyar la moción porque compartimos, como he dicho, la iniciativa, porque desde el Departamento de Hacienda ya se está trabajando y valorando esta cuestión y porque el planteamiento va más dirigido a los concejos donde posiblemente tenga más probabilidades de éxito que lo que es en la propia ciudad de Vitoria. Gracias. Gracias, señora Gonzalo. Turno al grupo PH Bildu. Señor Belacortu. Sí, nosotros vamos a apoyar la moción porque entendemos que si existe la posibilidad y hay la posibilidad de que paguen lo que tienen que pagar, lo vamos a coger. Yo, por ejemplo, lo que ha dicho la señora Gonzalo, de que hay que analizar el asunto y vemos si es antieconómico o no, bueno, pues en un principio no estoy de acuerdo, ¿no? Porque primeramente lo que habrá que ver es cuánto tienen que pagar y luego no pueden dejarlo de pagar porque no nos parece suficiente. Yo creo que ese no ha sido un buen argumento. Entonces, yo sí que creo que hay que estudiar el asunto. Pero sí que es verdad que tiene este asunto dos vertientes. Lo que puede ser la vertiente de la ordenanza municipal o la modificación de la ordenanza municipal para ver qué es lo que le queda por cobrar o si el ayuntamiento tiene algún otro derecho. Y yo creo que una parte importante es el tema de las juntas administrativas. Por las juntas administrativas, por montes públicos, pasan una serie de instalaciones a las cuales bueno, pues pasan gratis, ¿no? Cosa que no pasa dentro de la propia ciudad, ¿no? Y eso es algo, en mi opinión, que hay que corregir. Y por eso lo que yo quiero es que, además, y esto le hago a usted una propuesta, además de estudiar la posible creación de una nueva tasa o modificación de la tasa que ya tenemos, que no solamente se informe a los concejos de esta cuestión, porque si ya se ha dicho que tiene su complejidad para el propio ayuntamiento, pues para los concejos también tiene su bueno, tiene la misma complejidad, lo que pasa es que tiene unos medios muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que incluir es que, además de informar a los concejos de esta posibilidad, lo que hay que hacer es también, dentro de ese estudio de la posibilidad de poner una nueva tasa, también se incluya de quién la tendría que cobrar. Porque evidentemente por todos los montes públicos pasan diferentes instalaciones y no solamente instalaciones eléctricas, que si existe el derecho tendrán que cobrar, ¿no? Porque evidentemente todos vemos que cuando pasan ese tipo de instalaciones, y ahora hablo de las eléctricas, cuando pasan instalaciones eléctricas por los montes, lo que hacen para empezar es un desaguisado. Es decir, cortan absolutamente todo, pasan allí con una trituradora y hacen una banda entre 30 y 50 metros y cargan absolutamente todo, ¿no? Y que muchísimas veces esos montes públicos tienen derecho, pues, de suertes, diferentes aprovechamientos, ¿no? Y eso es algo que las juntas administrativas pierden. Es una carga que tienen algunos montes públicos. Entonces, como tal, yo creo que hay que estudiarlo. Por lo tanto, sí a la moción, pero hay que incluir, en mi opinión, que dentro de estudiarse la posibilidad de instalar esta normativa, pues ver si son los concejos. Porque luego la colaboración con los concejos puede ser múltiple, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, la colaboración que tenemos con Anvisa a la hora de gestionar los cobros, ¿no? Es decir, el ayuntamiento igual puede obtener recursos de otra forma, es decir, ayudando a los concejos a gestionarlo, a gestionar los cobros y demás, ¿no? Pero por eso nosotros creemos que también se debe estudiar este asunto. Gracias, señor Belacortu. Turno del Grupo Popular, señor Uriarte. Sí, muchas gracias, señor Urtarán. Bueno, nosotros también brevemente vamos a apoyar la moción. Nos parece adecuado en los términos en los que se plantea, porque realmente estamos hablando de realizar un estudio para buscar unos recursos adicionales. Yo no sé si lo que está planteando el señor Belacortu por parte de Bildu, a lo que no nos oponemos, pero no sé si es más propio de precisamente un objeto del debate o un objeto de estudio dentro de lo que se está proponiendo, ¿no? Que es estudiar la modificación. Pero bueno, en principio no nos parece determinante, vamos, con ese matiz o sin él la apoyaríamos. Gracias, señor Uriarte. Señor Fernández. Sí, voy a ser muy breve porque sí que creo que había quedado claro, ¿no? Que nosotros lo que hemos pedido es que se estudie, porque hay muchas aristas y en este debate han salido nuevas cuestiones que se pueden incluso estudiar posteriormente, pero lo que también tenemos claro es que hay que tomar estas decisiones y hay que contar con los concejos. Eso creo que también lo hemos dicho, pasiva, y también hay que analizar ese ingreso gasto de esta tasa. Por lo tanto, pues también agradecer, ¿no? el apoyo que va a salir, y no me voy a enredar más porque creo que va a ser esta moción, y a partir de aquí a ponerse a trabajar a ver si se puede aplicar esta tasa. A mí es que eso. Gracias, señor Fernández. Señor Hinojal no desea intervenir, tampoco el señor Zapatero, tampoco la señora Gonzalo. Señor Belacortu. Yo me doy por satisfecho. Me imagino que
como ha dicho el señor Uriarte, puede ser que lo que le hemos propuesto se incluya dentro del propio estudio, y con eso me vale, pero creo que debe incluirse, ¿no? Además, es decir, porque puede darse ese caso, es decir, que el ayuntamiento no tenga margen para cobrar, porque ya cobramos en muchos sitios, pero los concejos sí, entonces ya que están en el ayuntamiento de Gasteiz y son parte, pues habrá que echarles una mano, más allá de que luego podamos llegar a un acuerdo, no sé si del tipo Anvisa o no, pero también le quiero decir a la señora Gonzalo que los concejos somos bastante roñas, ¿entiende usted? Son bastante roñas, pero bueno, estoy al asunto. Gracias, señor Belacortu. Señor Uriarte, no se va a intervenir. Procedemos, por lo tanto, a la votación de esta moción presentada por el Grupo Irabasi de cara a analizar la tasa por aprovechamiento del dominio público local para el transporte de energía e instalaciones auxiliares. Sí, señora Cantó. Feliz. Ahora sí, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. En los presentes, el siguiente punto del orden del día es el 28º, es una moción que presenta el Grupo Popular sobre el centro de telecomunicaciones de Aríñez. Señor Iturricha. Gracias. Bien, telegráficamente hablamos en esta moción del centro de telecomunicaciones que está gestionado por Itelaspi, empresa pública del Gobierno Vasco, y centro instalado en la propiedad de la Junta Administrativa de Aríñez. Esta gestión se hace desde el año 98 y la realidad a día de hoy es que la situación patrimonial está sin regularizar. Según tenemos entendido, se han iniciado los trámites, pero todavía está sin regularizar, sin abonar un canon que repercuta a la Junta Administrativa de Aríñez, a pesar de que los ingresos que se obtiene por la explotación de ese centro de telecomunicaciones está valorada en al menos 1.300.000 euros al año. Ha habido distintas reclamaciones judiciales, según me ha trasladado la presidenta de la Junta Administrativa, pues en muchos casos se ha sentido indefensa o en una pelea de David contra Goliat, en una Junta Administrativa, vamos a decir, con pocos recursos frente a la maquinaria de la Administración, del Gobierno Vasco, etcétera. Y luego, por otra parte, se da la situación de que está operando sin licencia de actividad. Entonces, la moción va encaminada a que, de alguna manera, nos involucremos en este asunto desde el Ayuntamiento, colaborando en el asesoramiento técnico y jurídico con la Junta Administrativa, solucionar el tema de la correspondiente licencia, que es un asunto municipal, y de alguna manera pues que todos seamos partícipes de este asunto y contribuyamos a resolverlo, y propongo la creación de una sesión en el Consejo Municipal de Zona Rural pues para tratar este asunto, poner exactamente toda la documentación encima de la mesa y contribuir, como digo, a resolver esta situación que desde nuestro punto de vista pues lleva enquistada demasiado tiempo. Esta es la moción y pues espero tener el apoyo para que trabajemos en este asunto. Gracias. Pues que ricasco, señor Iturricha Jauna. Turno al Grupo Irabasi, señor Fernández. Sí, en este sentido, bueno, pues en la justificación y después de haber estudiado el caso, pues estamos de acuerdo con la posición que hoy plantea el Partido Popular y vamos a votar a favor de esta moción. Es que Caricasco, turno del Grupo Podemos. Muchas gracias. Les he de confesar que es un tema que yo desconocía, no teníamos conocimiento sobre él. De los tres puntos de acuerdo, con el primer punto no tenemos ningún problema, creemos que está bien. El segundo punto me ofrece alguna duda, pero me ofrece duda para que sea satisfacida, porque no tendremos también problema en votar afirmativamente. ¿Por qué no se tramita la licencia? ¿Se han iniciado los procesos? Si no se tramita, ¿hay algún tipo, si nosotros pidiéramos desde el Pleno, habría algún tipo de injerencia política en un tema técnico? ¿Por qué no se tramita únicamente? Saber por qué no, si hay algún, no sé, hay algún juicio por medio, hay desconocimiento, y bueno, ofrecer un poquito de luz en este tema igual nos podría ayudar a encauzar mejor el tema. Y tercero, compartiendo que es un tema que puede interesar a la zona rural o sobre todo al pueblo de Aríñez, después del Pleno de Constitución del Consejo de Zona Rural, que el primer Pleno sea extraordinario y a petición del Pleno del Ayuntamiento, cuando siempre hablamos que tenemos que ser entre iguales, creo que es un tema un tanto feo, no sé hasta qué punto puede
enturbiar las relaciones con los pueblos de alrededor, que también son parte de Vitoria, cuando más en el espíritu de ese reglamento lo que nos habla es que es una relación entre iguales, donde el ayuntamiento va a rendir cuentas o va a colaborar con los que son parte también de este ayuntamiento, que son los concejos. Yo le animaría, no sé si a votarla por puntos o a retirar el tercer punto, porque con los otros dos, si me da razones para el segundo, no tengo ningún problema por votar a favor. El tercer punto sí que tenemos alguna duda, sobre todo por eso. Si ya lleváramos más plenos y pudiéramos pedir uno más, pero que sea el primero después del de Constitución, que sea nuestro ordinario y a petición del Ayuntamiento de Vitoria o del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, quizá no sea la manera más elegante de poner en marcha este Consejo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor López Munain. Gracias, alcalde. Bueno, brevemente, por la hora que existo. Nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que si hay una situación irregular, porque no se tiene licencia, porque no se tiene título de ocupación, etcétera, etcétera, pues lo normal o lo habitual es que efectivamente, al tener conocimiento de ello, pues se pongan los medios necesarios para regularizar esa situación y que se haga lo que se tenga que hacer por parte del Ayuntamiento y por parte de la entidad menor. Gracias. Gracias a usted, señor Lepo de Monain. Turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Bai, eskerrik asko, alcalde jauna, muy brevemente también. Bueno, brevemente porque el tema realmente daría para que estuviésemos aquí 8 horas. Es un tema que viene de lejos y que es complicado de explicar, es complicado de entender y la verdad es que a mí me ha costado también. Es cierto que la Diputación Foral de Álava ha acordado ya la iniciación del expediente de regularización de la ocupación del centro de telecomunicaciones gestionado por Itelazpi en el monte de utilidad pública de Zaldiaran. Y es cierto que Itelazpi se ha puesto en contacto con los técnicos municipales para ir trabajando en la licencia de actividad que desde aquí, desde el Ayuntamiento, se tiene que tramitar. Por tanto, en lo que son los dos primeros puntos no tenemos problema. Bueno, sin matizar la cuestión de colaborar en el asesoramiento jurídico y técnico, que colaboraremos en la medida de lo posible, pero eso no significa que el Ayuntamiento ponga servicios jurídicos expresamente a disposición de esta Junta. De hecho, existen unos servicios en el ámbito de la Diputación Foral de Álava, de las cuales las juntas administrativas hacen uso de esos servicios jurídicos. Por tanto, quiero que se entienda bien, no vaya a ser que se entienda por otro lado, que creo que no es esa la intención, ¿verdad? Y sí es cierto que, por un lado, nos produce cierta duda el tercer punto, como comentaba el señor Hinojal. Entendemos una sesión extraordinaria, entendemos que no será la primera sesión de la comisión permanente de la comisión permanente para tratar un asunto esta cuestión. Entendemos que se pide una sesión monográfica, ¿no?, sobre este asunto, sin más, pero sí que es cierto que a través del propio reglamento del Consejo Municipal de Zona Rural y la voluntad de todos los grupos será el que fuésemos de igual a igual con las juntas administrativas y, bueno, como comentaba el señor Hinojal, da la sensación de imponer, ¿no?, algún punto. No sé, nos aclarará el señor Iturritza si esa cuestión. Por lo demás, no tenemos problemas. Eskerrik asko zuri, Prusia Jauna. Turno del Grupo EH Bildu. Señor Belacortu. Sí, nosotros lo vamos a votar a favor y vamos a votar todos los puntos, pero la verdad es que el señor Hinojal tiene razón. Y me imagino más que usted lo va a contemplar y lo va a arreglar y va a salir por unanimidad, porque es que tiene razón. Dicho esto, yo creo que cuando se ha hablado aquí de lo del asesoramiento jurídico y técnico, yo esto lo junto a la anterior moción también. Es decir, tenemos que ver por qué infraestructuras de servicios se pueden cobrar desde las juntas. Yo creo que es un tema que es lo que está detrás. ¿Por qué? Porque durante unos cuantos años la Junta Administrativa de Ariñez ha estado a los pies de los caballos contra Itelazpi y además de eso, bueno, pues hay una historia muy larga de cómo se ha dejado caducar un expediente y demás, ¿no? Entonces, la Diputación Foral tiene que hacer su labor, que ahora la está haciendo. Yo creo que se va a poner las pilas,
Nosotros también, en mi opinión, al igual que hemos aprobado en la otra moción, que para ese tipo de instalaciones de energía o instalaciones de servicios habrá que estudiar qué tasa se cobra y todo esto, ¿no? Y lo de que decía el señor Hinojal, de lo de si está bien o no está bien votar la licencia de actividad. Como este tema ya está hasta los juzgados 70 vueltas, nosotros hemos contrastado también porque teníamos dudas si era lo que interesaba los intereses de la Junta Administrativa de Ariñez, y hasta donde yo sé, sí. Me imagino, ya más por lo que ha dicho el señor Iturricha, él también, bueno, si él ha presentado la moción la habrá contrastado antes que yo. Pero vamos, así es, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a votar, y vamos a votar los tres puntos, pero mueva un poco el tercero, porque yo creo que tiene razón el señor Hinojal, y yo creo que el asesoramiento técnico enlazado con la anterior moción, pues es verdad, ¿no? Porque detrás de todo esto no está el empeño que tiene la Junta de Ariñez porque sean legales todas las antenas, que también, sino lo que está detrás es la utilización de un bien público como son los montes públicos. Gracias, señor Belacortu. Terminado el segundo turno de intervenciones para el grupo proponente, señor Iturricha. Muy brevemente, bueno, agradezco la confianza de la moción o el respaldo que va a tener. Evidentemente, el asesoramiento jurídico y técnico no va para litigar, sino precisamente porque estamos hablando de un expediente complicado, complejo, muy técnico, va en ese sentido ese asesoramiento. Y el punto 3, si les parece, y entendiendo, lo que buscaba con esto es simplemente que precisamente, como es complicado, que lo abordemos, que sosegadamente lo tratemos con la documentación. Entonces, si les parece, y atendiendo las consideraciones que han hecho, pues suprimir desde la celebración hasta tratar. Con lo cual quedaría el tercer punto, el Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo Municipal de Zona Rural a tratar este asunto. Me da igual que sea de forma extraordinaria, en un monográfico o en un punto del orden del día, pero que todos los corporativos que vayamos a trabajar en esto, pues tengamos una documentación y una idea de los pasos que se están dando para resolver esto, que es el espíritu de la moción, resolver este conflicto. Gracias, señor Iturricha. ¿Desea algún grupo intervenir por parte de Irabasi, no? ¿Por parte del Grupo Podemos? Sí, únicamente agradecer al señor Iturricha que haya contemplado pues, las observaciones que hayamos podido hacer desde los grupos no proponentes. Evidentemente votaremos a favor, creo que se han solventado las dudas y creo que cuando hay un gesto de generosidad también hay que ser, en el otro sentido, votaremos a favor y nos parece correcta la observación. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. ¿Alguna intervención más? Vale, procedemos, por lo tanto, a la votación de la moción presentada por el Grupo Popular, teniendo en cuenta la modificación del tercer punto de la misma, que ya ha explicado perfectamente el señor Iturricha. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la 29ª iniciativa, en este caso una moción del Grupo Podemos, para la creación de una mesa sectorial de taxi en defensa de su actividad y por la adopción de medidas contra el intrusismo. Muchas gracias. Creo que el pleno va rápido. Intentaré no alargarme mucho, que creo que algunos tienen ganas de viajar ya hacia Madrid por las caras que hay y por las prisas. Hemos empezado este pleno hablando del taxi y del sector del taxi. Todos hemos reconocido y todos nos hemos reunido con los diferentes agentes, con asociaciones, radiotaxis similares, que defienden a las personas que trabajan pues prestando este servicio. Es un servicio que está regulado por reglamentación municipal y está bien regulado como ha de ser, donde se mantienen unos precios a cambio de dar unos servicios y unas condiciones. Hoy mismo estábamos hablando de esa ordenanza. De un tiempo a esta parte, sobre todo desde la aprobación de la ley Ómnibus, se dispararon la gran amenaza que hay para el taxi. No quiero decir que la ley Ómnibus solo persiga este fin, persigue otros muchos, pero sí que es verdad que en esa ley, con la posibilidad de tener las tarjetas VTC, las licencias VTC, le sale al sector del taxi una competencia donde esas tarjetas están sobre todo en
enfocadas a servicios de gran lujo, como pueden ser limusinas o como pueden ser, por ejemplo, el coche fúnebre, que no es de gran lujo, pero las contemplan, cosas que sean especiales, donde un taxi no entraría a prestar ese tipo de servicios y tienen que disponer esa tarjeta. Está diseñado para ese tipo de servicios, donde el sector entiende que no ha de competir por la tipología del cliente y la tipología del servicio, pero de un tiempo a esta parte esas tarjetas se disparan, sobre todo en las grandes capitales del Estado. Podríamos hablar de Madrid, Barcelona, las zonas turísticas, como puede ser Ibiza o las Islas Canarias, donde estas tarjetas, lejos de ir a vehículos de gran lujo para servir a esos servicios de alto standing, las empiezan a tener coches normales y las empiezan a utilizar servicios de aplicaciones de telefonía para hacer un intrusismo dentro del servicio, para hacer una competencia desleal a la gente que paga una licencia de taxi. Una licencia de taxi puede costar en Vitoria alrededor de 150.000 euros, todos sabemos lo que lo puede costar, está dentro de nuestras ordenanzas. No es lo mismo que prestar un servicio por 500 euros, aparte de que prestar el servicio hace falta una serie de condiciones, tienes que tener un taxímetro, tienes que tener otra serie de elementos que controlan el servicio. Es la gran amenaza. Sí que es verdad que aquí en Vitoria pues parece que todavía no tiene gran incidencia, pero es el propio sector del taxi el que nos dice que puede llegar y por qué no va a llegar. En la Comisión Europea, creo que es, el abogado ante un litigio ha dicho que estas empresas no son empresas de aplicaciones de informática o de información entre usuarios, sino que son empresas de transporte de personas, con lo cual lo que está haciendo es, sois empresas que estáis trabajando en el mismo campo que los taxistas, lo tenéis que trabajar con las mismas reglas. Eso a día de hoy es una observación que hace el abogado de la Comisión Europea. Cuando acabe el juicio, pues seguramente le den la razón y esto quede regulado de alguna manera. En Álava tenemos la suerte que esta competencia es foral, está nuestra administración hermana, como es la Diputación, la que puede legislar sobre esto, como bien me hizo saber el señor Zapatero, en una comisión de seguridad ciudadana, y básicamente lo que hace esta moción y lo que persigue esta moción es perseguir dos puntos. Uno, denunciar que la ley ómnibus facilita la liberación del mercado, un mercado que estaba controlado desde lo municipal, y por otro lado pedir a la Diputación Foral de Álava que cree una mesa con el sector del taxi para intentar reglamentar y evitar el intrusismo en su servicio. Como ya hemos dicho, servicio amenazado por este tipo de compañías como puede ser Uber o similares. Sé que hay una enmienda del Partido Popular que lo que hace es cambiar, yo creo que cambia el sentido de lo que nosotros perseguimos, porque nosotros perseguimos es hablar del taxi y únicamente del taxi. Nosotros, y es una práctica ya que llevamos haciendo desde que estamos aquí, no nos gustan las enmiendas que de alguna manera cambian el sentido de la moción principal, y menos cuando cambian el sentido de la moción que nosotros defendemos. Puede ser positivo lo que marca el Partido Popular, pero en este caso creemos que nuestra moción refleja de manera bastante más fiel el sentido original por la que le hemos presentado. Creo que desde H. Bildu se va a hacer una pequeña modificación, creo que se va a hacer in voce, con lo cual estamos de acuerdo con ella. Lo que hace es reflejar algo que nosotros creíamos que quedaba reflejado, pero no hay ningún problema por que quede más claro aún. Pero bueno, me adelanto, ya entiendo que ustedes la defenderán cuando les toque, pero bueno, por nuestra parte no hay ningún problema. También se me ha hecho, tanto desde Partido Socialista como desde Partido Nacionalista Vasco, la posibilidad de votar por puntos. Tampoco tenemos problema porque se vote por puntos, sobre todo porque lo que nos interesa es que salga el punto 2. El punto 1 sí que es un punto que queda reflejado en una sentencia de un tribunal de Barcelona, es un tema legal, es el propio tribunal de Barcelona el que dice que la ley ómnibus liberaliza o quiere liberalizar el mercado, no es un tema político, pero no tenemos ningún problema por facilitar que salga el punto 2, intentar votar por puntos esta moción. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Hay una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular. Señor Antepara. Sí, muchas gracias. Nuestro afán con una enmienda de sustitución simplemente era el intentar aportar nuestro granito de arena a las propuestas que hacía el grupo de Podemos. Sí, he oído que se va a votar por puntos, entonces nosotros ahí ya nos sentiríamos más a gusto. Pero aún y todo, pues voy a defender mi enmienda. La ley ómnibus adopta una directiva europea del 2006, concretamente la 123/2006,
que liberalizaba entre todos, entre otras cosas, perdón, el transporte de los VTCs. La liberalización total de los mismos quedó establecida después por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia de 14 de febrero del 2012. Es decir, en el punto 1, en el que se pretende denunciar que la ley ómnibus afecta al sector, nosotros no creemos que tengamos que ir contra el Tribunal Supremo, las directivas europeas, ni una ley, en este caso, estatal. Pensamos que se debe proteger al transporte público, en este caso al sector del taxi, que es un transporte público nuestro, a través de las herramientas que nosotros tenemos, que es de la ordenanza, no con una excesiva regulación y apoyándoles para que puedan desarrollar su labor de la manera más efectiva para el ciudadano y más rentable para el trabajador. Y creemos que es a través de la ordenanza donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso habíamos presentado la enmienda de sustitución, en la que sí que instábamos a que en esa posible mesa sectorial del taxi, nosotros nos veríamos bien que estuviese una representación de la institución principal del transporte público de Vitoria, que es el ayuntamiento, que esté presente dentro de esa mesa sectorial, porque aunque sí que sabemos que la competencia de los VTCs es de la Diputación, pues creemos que podemos vincular esas dos competencias si hay una representación de esta institución dentro de la mesa. Ese es nuestro afán de presentar una enmienda de sustitución. Igual hemos cambiado el sentido de su moción, pero bueno, nosotros la vamos a mantener. Pues si no, tendríamos que votar en contra a la totalidad. Y nada más, muchas gracias. Gracias a usted, señor Antepara. Turno de los grupos no enmendantes, empezando por Irabasi. Señor Fernández, no desea intervenir. Señor Zapatero, Grupo Socialista. Sí, brevemente, porque el compañero señor Hinojala ha expuesto muy brillantemente toda la problemática que hay aquí, lo mismo que el señor Antepara. Bueno, lo resumo, es decir, taxi versus VTC, alquiler de vehículos sin conductor. Esto fue regulado por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, que dejaba al desarrollo reglamentario el establecer limitaciones. Se produjo el alumbramiento del decreto de desarrollo correspondiente a la Ley Orgánica y se establecía dicha limitación. El problema surge, y enseguida terminó, es cuando en 2009 se liberalizan ciertas actividades y un mes más tarde sale la famosa Ley Ómnibus, que se carga. Que permitía establecer las limitaciones. Ya con el gobierno del Partido Popular en Madrid, el Ministerio de Fomento en 2013 repuso las limitaciones, pero hubo muchos recursos y se creó un vacío legal. En este sentido, también no podemos olvidar, y enseguida termino, que tenemos en la comunidad autónoma una ley del taxi que establece el 2% de VTC sobre el número de licencias. Pero eso no implica que se han concedido algunas más en uso de dicho vacío legal. Resumiendo y terminando, como jurista no puedo amparar ya se lo he dicho al señor Enojal, el primer párrafo, el primer punto, y por eso le ruego que me permita o nos permita votar por partes. La segunda parte, ningún problema. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista. Bueno, la verdad que primero dar las gracias al señor Hinojal primero por el talante de dejar, pedir por puntos para poder trabajar mejor la moción y para que también nos sintiésemos más a gusto de los grupos para poder votarla, pues yo creo que es de reconocer. Eso lo primero. Y luego sí que es verdad que este debate se abre y que usted comentaba, no vamos a decir aquí diferentes campañas de publicidad, no vamos a hablar de Uber y de otras aplicaciones, que la verdad que es la que está llevando es un tema bastante controvertido a Europa con el tema de hasta dónde está la
línea de la economía colaborativa, por así decirlo, o mal llamada economía colaborativa, y dónde está en principio ya los sectores un poco más consolidados, como puede ser este tema del transporte. Es verdad que hasta ahora hemos estado encima hablando mucho del tema de apartamentos turísticos, que yo creo que es una forma también de reflejarlo. Bueno, los taxistas sería, por así decirlo, los hoteles, y los apartamentos turísticos y de otras diferentes plataformas colaborativas, que se llaman colaborativas, pues sería toda esta plataforma tecnológica que en este momento tendríamos a través de la red para poder coger ese coche compartir ese coche o hacerlo de otra forma. Es verdad que ya Europa está empezando a legislar y, como usted comentaba, ya hay diferentes sentencias desde el Tribunal Superior de Justicia Europeo en el cual nos está marcando que ya esas plataformas no se pueden tildar de algo tecnológico, sino que estaríamos hablando de transporte. Por lo cual, yo creo que hay que buscar esas reglas. Yo creo que es verdad que es bienvenida esta moción, sobre todo porque hay que prevenir y luego y no lamentar si tener esas plataformas ya encima de la mesa. Yo creo que, como decía también el señor Zapata, tenemos una competencia en este momento en la Diputación Foral de Álava y ya existe una comisión, un órgano en el cual se está dialogando sobre determinados temas, y creo que este tiene que estar encima de la mesa siempre en aras a proteger, yo creo que, a un colectivo débil como puede ser el tema de los taxistas, pues porque la verdad que las desventajas competitivas en este momento pues son muchas, ¿no? Yo creo que en este momento hay una regulación para los taxistas, ya hemos hablado también en el primer punto, yo creo que de esta mañana, entre los primeros puntos, y no se puede jugar en un mercado en este momento a dos niveles, ¿no? Entonces yo creo que sí que es hora ya de empezar a legislar temas de estos, y también es verdad que la legislación europea poco a poco se está trabajando todo el tema de la economía colaborativa y empezar a cerrar y empezar a definir, porque podemos hablar de muchos sistemas de economías colaborativas o economías sociales, pero siempre sin hacer daño a los demás. Yo creo que el objetivo de una economía social y una economía colaborativa, pues creo que Uber u otro tipo, pues creo que no es. Sí es verdad que también podemos tener ahí el problema de las liberaciones de mercado o no mercado, que encima, bueno, pues sería un poco su primer punto. Yo creo que hay que tener también una regulación, y yo creo que es importante tener esa regulación para tener claro cuáles son los sistemas económicos para no hacerse daño. Y por otro lado, que usted comentaba el señor Zapatero también, bueno, nosotros el primer punto pues nos crea diferentes dudas, porque creemos que es verdad que igual en el tema de los taxis ha dejado, yo creo que unos resquicios como podría ser estos problemas, pero por otro lado también la ley Omnibus, bueno, pues nos puede dejar a diferentes profesionales, bueno, que estemos en un determinado territorio histórico, poder actuar en otros territorios históricos colindantes, y eso nos parece positivo a la hora de trabajar. Por lo cual, bueno, pues nosotros en el primer punto nos abstendremos y en el segundo le votaremos a favor. Gracias, señor. Gracias a usted, señora Melgosa. Turno del grupo EH Bildu, señora López Aristi. Bai, mi esker, alcate jauna. Muy brevemente, porque además es que como venimos de hablar de la ordenanza y hemos hablado de todos estos temas, incluso nuestro grupo, yo creo que Podemos fuimos los que planteamos junto a ustedes el tema de la mesa, por tanto estamos absolutamente de acuerdo. No estamos de acuerdo efectivamente con la moción del Grupo Popular, entre otras cosas porque cambia el tema de la mesa sectorial del taxi por una mesa sectorial de transporte colectivo, y precisamente las asociaciones del gremio del taxi lo que nos pedían es una mesa específica del taxi, por tanto no es la petición ni mucho menos que se daba desde las asociaciones. Y sí queríamos matizar, obviamente con el primer punto estamos totalmente de acuerdo, porque además las propias asociaciones nos lo dijeron así, bueno, las dificultades que les genera esta ley, y sí que hemos preparado una enmienda de sustitución al segundo punto, añadiendo que además de las dosis, aunque se podía entender, pero por si acaso para que quedase claro, que además de las dos instituciones, tanto diputados como ayuntamiento, pues participen los representantes de las asociaciones del sector y las empresas de radiotaxi. Mario Lemeses. Sería únicamente al punto 2. Millasker. Millasker, Suri, López de Averasturi, Andrea. Segundo turno de intervenciones, empezando por el grupo proponente, en este caso Grupo Podemos, señor Hinojal. Mantener lo que hemos dicho antes, nos mantenemos en nuestra posición, permitiremos la votación por puntos, como lo han solicitado PNV y PSE, y creemos que la aportación que se hace desde H. Bildu es positiva, y bueno, la votaremos a favor para que pueda salir una enmienda un poquito pues más fuerte y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Popular, señor Antepara. Bueno, pues más o menos era lo que nosotros estábamos defendiendo. Si se puede votar por puntos, nosotros votaríamos a favor de la enmienda de sustitución.
de Bildu o si no por la segunda. Muchas gracias, señor Antepara. Turno era del grupo Irabazi. No desea intervenir. Grupo Socialista tampoco desea intervenir. Por parte del Grupo Nacionalista tampoco. Por lo tanto, López Abrasturi tampoco la señora, no interviene. Por lo tanto, terminado el debate, procede en primer lugar la votación de la enmienda de sustitución in voce que presenta el Grupo EH Bildu al punto segundo de la moción. Todos están de acuerdo con lo que... Correcto. Vale, pues procede, por lo tanto, la votación de este punto. Sí, la de Bildu, enmienda de sustitución. Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Podemos y la abstención de Irabazi. Ahora procede la enmienda de sustitución. No lo he hecho bien, señora secretaria general. Teníamos que haber empezado con la enmienda de sustitución a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Discúlpenme, ha sido un error. Mea culpa. Si no les importa, vamos a repetir la votación, pero ahora empezando por la enmienda de sustitución, enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Partido Popular. Sí, si le parece, bueno, en caso de que la enmienda del Partido Popular prospere, pues desde luego desbanca todo lo demás. Si no prospera, pues se podía dar por buena la votación anterior. Gracias, señora secretaria, por agilizar el procedimiento. Por lo tanto, votamos ahora la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto en contra de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Podemos y el voto favorable del Partido Popular a Irabazi. Como ya hemos hecho la votación anterior, ya hemos incorporado en el segundo punto la enmienda de sustitución del Grupo EH Bildu, ahora procede votar la moción por puntos. En primer lugar, votaremos el primer punto de la moción presentada por el Grupo Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Popular e Irabazi, el voto favorable de EH Bildu y Podemos y las abstenciones del Grupo Nacionalista y Socialista. Ahora procede, que ya está votada, por lo tanto, señora secretaria general, entendemos que ha prosperado el segundo punto con la enmienda de sustitución presentada por el Grupo EH Bildu. Bien, terminada la votación, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el trigésimo, relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. ¿Alguna intervención a este respecto? No habiendo intervenciones, pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? No habiendo ruegos y preguntas, les deseamos que pasen un fin de semana interesante y que pueda ganar el Deportivo Alavés. Se levanta la sesión.